La provincia de Cádiz inicia la última semana de octubre, sumando 10 positivos más por coronavirus en las últimas 48 horas, así como 6 curados y ningún fallecido, según se recoge en el informe de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Unos datos que hacen que la tasa de incidencia a 14 días suba a 16,2 casos por cada 100.000 habitantes, medio punto más que el pasado viernes. En este sentido, cabe destacar que Cádiz es hoy la provincia con menos contagios y con la incidencia más baja. Con estos datos, el número de gaditanos que han dado positivo desde el inicio de la pandemia asciende a 112.776. De ellos, 110.561 han superado la enfermedad y 1.618 han perdido la vida. Por su parte, Andalucía registra un total de 263 contagios de coronavirus en 48 horas, inferiores a los 289 del lunes pasado y a los 282 de este sábado, al tiempo que registra un fallecido igual que hace una semana y menos que los 7 del sábado. Asimismo, la incidencia en 14 días ha subido 0,4 puntos, hasta 32,1 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 31,7 de el sábado, incidencia también superior a los 30,1 puntos registrados hace una semana. Andalucía registra este lunes 25 de octubre una bajada de siete hospitalizados por COVID respecto al sábado para situarse en un total de 166, lo que supone un descenso de 20 en la comparativa intersemanal. Mientras que los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos han disminuido en tres hasta 40, seis menos que los notificados hace siete días.